que si gana Gonzalo, a ese lo nombran como asesor y lo ponen por ahí en algún sitio, por el sacrificio que hizo. Vamos a ver las declaraciones irrespetuosas de este señor. Antonio, hago un llamado a cada hombre de la Reserva de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, a cada amigo, a cada pariente directo e indirecto, a cada persona que me conoce y cree en mí, y a todos los ciudadanos que desean un porvenir próspero y más seguro, a que nos unamos como un solo cuerpo, para que los destinos del Estado queden en manos de un hombre que ha demostrado tener voluntad política, un hombre capaz, preocupado, diligente y leal. Solo la unión hace la fuerza. Hagamos esa unión, pero una unión justa, equilibrada e inteligente. Evitemos que el manejo del Estado corra el riesgo de quedar a merced de hombres a quienes únicamente lo ciega su ego, a quienes su avaricia insaciable y su codicia desatada solamente los combina a afanarse por la conquista del lucro personal y no del bien colectivo. Apoyemos en cuerpo y alma al licenciado Gonzalo Castillo. Que vivan los mejores hombres de la República Dominicana. Que viva el presidente Danilo Medina. Que vivan las Fuerzas Armadas. Que viva la patria. Totalmente errado. Parece ser que él quería salir de ahí porque él sabía las consecuencias de esas declaraciones funestas y que ponen en peligro nuestra institucionalidad y nuestro país, porque estaríamos retrocediendo en la época de la dictadura y en la época de los 12 años donde un militar era un dios y tenía injerencia directa en la política dominicana. Y yo creo que ese tipo de actitudes, así mismo como pasó y como lo hizo Paulino Sen, además de salir de manera deshonrosa, de manera automática, no se pueden permitir ese tipo de alteraciones, porque dañan la imagen de estos cuerpos castrenses que en estos 174 años de la vida republicana no se le puede permitir a estos 175, no se le puede permitir tipo de declaraciones como esa. Miren, el tema de hoy me causa hasta un poquito de risa. Yo no sé, miren hasta dónde hemos llegado en el circo político dominicano. Y yo quiero que usted me ponga ahí el video número 5, señor director. La senadora, grata recordación, Sonia Mateo, que parece que está siendo víctima de una posesión satánica, de acuerdo a lo que yo veo, porque la veo con una correa, diciéndole como que le van a dar una pela a Leonel, será, supongo yo, ¿no? Pero pareciera, por la cara que tiene, se parece mucho a Chucky. Yo vi la última película de Chucky ahora, la nueva versión de Chucky, el muñeco diabólico de terror. Para que ustedes vean, estamos tan vacíos y ausentes de un discurso político, de propuesta, que lo que llama la atención son estos actos de circo y de payasos. Lo que llama la atención de este tipo de momento político coyuntural que vimos en República Dominicana y de degradación tal de la política, que le salen corriendo porque sale como una loca dándole ahí, póngase para allá. Parece ser que ya perdió, parece ser también, entiendo yo, que ella parece que toma algún tipo de medicamento psiquiátrico y parece que en ese momento no se lo habían proporcionado. Es la impresión que yo tengo. Porque ver algo como eso es algo degradante, un espectáculo bochornoso. Usted no ve la propuesta de un senador y ve un acto de circo, ve un acto de un bufón, como los que servían a los reyes para agradar y para llamar la atención. Y una persona de esa edad, da vergüenza que eso sea, y encontrar un reguero de burretes que estén ahí detrás aplaudiendo esa acción de circo, de payaso y ridículo. ¿Tiene audio eso, señor director? Póngale eso ahí, por favor. El principio. Thank you.
Eso da una demostración clara de la degradación de la política y de los políticos que hacen vida pública en nuestro país. Es tan vergonzoso porque no existe un tipo de propuesta. Ya usted no ve que a la gente le importa la propuesta que haga un político. Por eso la mayoría lleva un programita, sabe que nadie le va a preguntar después y prácticamente nadie habla de propuesta. Esa misma que está ahí, que nosotros le pagamos 360 mil pesos al mes, ¿ustedes saben cuántas horas ella trabaja al mes? ¿Ustedes no se imaginan? 4 horas al mes, la senadora que menos trabaja y la que menos propuesta ha llevado. Eso es algo vergonzoso.